espectacular con una receta que va a ser de sus favoritas. Fácil, cumplidora, deliciosa, rendidora. La verdad es que es una de mis recetas más favoritas. Oye, es que se debería llamar la receta Jan Duvergier. Fácil, bonita, rendidora, cumplidora. ¿Qué tal? O sea, es la receta Jan. Totalmente, receta Jan. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer unas piernitas y muslitos de pollo con un puré de papa espectacular, de voladísima. Y miren, para hacer este puré de papa, primero que nada ponemos las papas bien limpiecitas en agua fría. La papa siempre se va a cocer en agua fría y de preferencia con cáscara. Y le vamos a poner bastante sal. Esto es bien importante. Si no le pones sal a tu papa, te va a quedar desabridón tu puré. Así que ese es un tip bien importante. ¿Antes de que hierva o ya que hierve? Antes de que hierva. Agua fría, sal, ese es el procedimiento. Con cáscara o sin cáscara, siempre mejor con cáscara para que agarre menos agüita y el almidón no se ponga a flotar así tan libremente. Qué bonito lo dices. Qué bonito, ¿verdad? Oigan, voy a utilizar aquí mi ingrediente estrella para hacer este puré. Por supuesto que le voy a poner Iberia. Qué rico. En esta ocasión. Qué rico, papá. Qué rico, ¿verdad? Ahora sí ya se Le voy antojó. A poner un poquito de Iberia con sal y eso me va a ayudar a darle una capita de sabor más deliciosa. Aquí ya tenía un poco fundido mi Iberia y por aquí se va a terminar de fundir, así que sean generosos, échenle ganas, ¿no? ¿Yo en qué te ayudo? Tenemos por aquí papa caliente. Esta papa la vamos a machacar. Otro tip bien importante, cuando estás haciendo puré de papa, acuérdate, siempre la papa caliente para que no se haga como chiclosa la papa, ¿no? Entonces, a medida de que tu papa esté bien calientita, la vas a poder mezclar mucho mejor con Iberia, con un poquito de sal, con hierbas finas, con crema, con todos los sabores que a ti te gusten. Y ve qué bonito se machaca, ya vieron. Entonces, tus papas ya que quedan cocidas, las pelas, las cortas en cubos grandes y bien calientita es cuando vas a machacarlo. Cuando ya tienes aquí tu Iberia bien fundido, es cuando le vas a agregar la papa para que tome todo ese saborcito. Yo por aquí voy a subir un poquito mi calor. Vean qué bonito sonó eso de subir el calor. ¿Qué tal, eh? Eso es bonito. Yo lo hago varias veces en el día. Subir el calor, súbele la temperatura, ¿cómo hay que no? Claro, claro que para meterle onda al día, porque si no se aburre uno. ¿Por qué no? Sí, estoy de acuerdo. Claro. Oigan, ¿saben que cuando estamos cocinando con Iberia, a la hora de hacer pollo, le vamos a dar una capita más crujiente que va a hacer que todo nuestro pollo esté lleno de sabor espectacular? Tengo yo por aquí un puré que ya terminé, pero les voy a explicar cómo se hace y también quiero contarles, vean nada más esta capita crujiente aquí. ¡Qué delicia! Súper bien sazonada, maravillosa. Tengo por aquí mi olla para hacer el puré. A ver, Jan, tráete para acá esas papucas guapas. Mira, más que bien lo vato. Uy, 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 uy. Qué bien vato la onda. Uy. No, hombre, súper bien. ¿Y sabes qué? También me gusta esta onda del puré como con tropezoncitos, como más rústico. No, ayúdame. Claro que sí, pero por supuesto. Muy bien, yo me voy para acá con el tema del pollo. Fíjense que a mí me gusta ponerle mucho condimento a las cosas porque siento que le da como su toquecito. Entonces, le vamos a poner acá sal a todo el pollito. Le vamos a poner un poco de pimienta. Ahora sí que su pimientiki. Me gusta ponerle un chirris de ajito en polvo, leve, no que quede al ajillo, sino que tenga un poquito más de saborcito, un poco de orégano y albahaca deshidratada, aquí se lo voy a poner aquí mismo. Albahaca deshidratada, gran tip, ¿sí? Ese, porque sí, le da mucho sabor y además olor delicioso, completamente, ¿no? Completamente de acuerdo contigo, miren, ya tenemos nuestro sartencito bien caliente. Igual le voy a subir otro poquito más para que se selle muy bien el pollito. Ahí está. Este ya está. ¿Ya vieron qué maravilla? Fíjense, lo revolvemos acá muy bien con todas nuestras hierbas. Y vamos a dejar que nuestro pollo se selle por todos lados. Una vez que se selle, lo podemos tapar para que los juguitos se queden atrapados en el sartén. Así, qué belleza. Siempre que estén sellando el pollo, empiecen a lo mejor por el lado de la piel para que sea más fácil. Yo a las piernitas les quité la pielecita, pero a los muslitos se las dejé para que haya como que este contraste, ¿no? De crujiente y delicioso. Vean nada más. Crocante, dice el Tachi. Fíjense qué le voy a poner. A ver. Un trucazo allá en casa, pónganle
un poquito de nuez moscada. La nuez moscada va a realzar muy bien el sabor. Qué rico. Un poquito de pimienta blanca. ¿Quién te ha hecho un puré así de rico? O sea, así de, con esa consistencia. O sea. Porque es la manera de moverlo. O sea, es de echarle. Candela. Dale. Ahí está. Mezclalo por ahí. La verdad que ya tiene Iberia y con eso va a tener un sabor espectacular. Tienes toda la razón. Yo ya tengo uno por aquí. Tengo, vean nomás, uno terminado, más cremosón acá. Y al final tengo también mi pollo doradito. Ya lo pueden probar. ¿Saben con qué lo serví yo? ¿Con Fíjense, qué? Tengo aquí una ensaladita verde. Simplemente le puse unas hojitas de albahaca, pepino, aceite de oliva, sal, pimienta y vinagre. ¿Qué cantidad de vinagre? Por cada cuchara de vinagre son 3 cucharaditas de aceite. Esa es la receta para una vinagreta. Y póngala encima de su pollito sobre el puré y van a ver qué maravilla de platillo. Voy a probar. ¡Mua! Solo quiero que se note el puré que hice. No, qué la verdad, qué de belleza, campeonato. Qué no creo belleza. Que haya nadie que me gane. Yo tampoco puré. Creo, ¿eh? Yo tampoco lo creo. Bueno, vamos a probar. Un poquito de sal al final, ¿eh? Al puré, eso sí no le has puesto, yo vi. Yo lo vi. Ahí está, ahora sí. Papa adentro. Papa también.